Simplemente una reflexión para todos ustedes que están en sus casas y en sus carros en, o en sus lugares de trabajo. Esto que está pasando contra los medios de comunicación es muy grave. Esto no solamente le está pasando a la revista Semana en cabeza de su grupo digital de Vicky Dávila. Esta determinación de un juez de querer hacer retirar un trabajo periodístico. Eh, Comillas haciendo cumplir un derecho de tutela del derecho de la intimidad del señor Monsalve, el abogado, perdón, el testigo estrella del expresidente Álvaro Uribe, es una afrenta irremediable, irreconciliable a la libertad de prensa. Esto no es contra Semana, no es contra los medios de comunicación. Esto es contra usted, señor señora. Esto es contra usted, señor estudiante. Esto es contra usted, señor padre de familia. Esto es contra usted. Esto es contra todos ustedes. Esto es contra todos nosotros. Porque ustedes necesitan saber. Ustedes necesitan conocer. Ustedes necesitan saber desde todos los ángulos lo que pasa con una noticia. No se pueden quedar únicamente con los segmentos y los pedazos de una historia. Beneficien o perjudiquen a quien sea. Las historias tienen todas las casas. Las caras. Los jueces no pueden jugar a ser directores de noticias y hacer ser senadores de la verdad, porque es lo que están haciendo. Esta es mi opinión. Esto nos pone muy cerca de ser una dictadura donde solamente se puede pensar de una manera. Como dicen por ahí, no me importaba porque venían por mi vecino, pero cuando vienen por mí, ahí sí me debe importar. Y está claro que vienen por todos nosotros.